Él es Emilio Berkov, quien hoy cumple condena por los delitos de robo con intimidación e incendio y quien además enfrenta un proceso por narcotráfico luego de que fuera detenido junto a su banda trasladando más de 800 kilogramos de droga hacia Concepción. Berkov, quien además fue líder de la coordinadora Arauco Malleco y ahora está vinculado a la más radical Huaychana Ucamapu, se encuentra en una cruzada por lograr su traslado desde la cárcel de Biobío a Lebu, al punto de iniciar una huelga de hambre el 1 de julio y argumentar que se considera una persona mapuche. Un estatus que le fue concedido por la Corte de Apelaciones de Temuco. Sin embargo, la calidad indígena de Berkov no ha sido acreditada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que es la única instancia con atribuciones para otorgar ese certificado. Él no posee calidad indígena, es simplemente el informe del antropólogo de su confianza, al cual me imagino que también la defensoría habrá entregado una prestación en dinero. Señaló Richard Caifal, director ejecutivo de la Fundación Raquisuam y ex abogado de la CONADI. Hoy día todos los imputados pueden elaborar un informe con un profesional de confianza. Y este informe va a decir básicamente lo que el imputado o la persona afectada quiera que diga el informe. Pero para los efectos jurídicamente aceptables, quien otorga la calidad indígena solamente es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ninguna otra persona o entidad. No se trata de si Berkov cumple con los requisitos establecidos por la ley indígena para tener dicha calidad, sino que hay un procedimiento administrativo establecido para que las personas opten a ella, ya que un tribunal, sobre los antecedentes del proceso, está otorgando beneficio a una persona asumiendo que tiene esa calidad, sin que haya pasado por un procedimiento administrativo. Señalaron al libro fuentes especializadas en la aplicación de la ley indígena. La misma fuente se cuestiona el impacto del pluralismo jurídico en caso de aprobarse el proyecto de nueva constitución. Entonces, ¿las personas van a empezar a buscar ese tipo de antecedentes a efectos de optar por el sistema jurídico que les sea más conveniente, con la confianza de que el tribunal le acredite la calidad indígena solo con los antecedentes del proceso? Recuerda que hace un tiempo hubo un caso de violencia intrafamiliar en el que el tribunal falló a favor del victimario. Porque consideraron que la violencia intrafamiliar estaba dentro de sus prácticas culturales. Finalmente concluye que la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco es un antecedente peligroso. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero.